Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal de Pinceladas. Que tengas un muy bonito día. Hoy vamos a regalar 5 armas de estas. 5, ojo, son solo 5. Ya te explico cómo va a funcionar el sorteo. Te la van a dar a nivel 1, ¿sí? A nivel 1. Y vamos a ver al Charanga equipado así. Antimatter sube 27% de daño a todo el mundo, sí, le haces daño a todo el mundo 27%, y el caníbal 40%, pero a los titanes. También tengo este que me da mayor movilidad, 10 kilómetros más de velocidad. Y vamos a ver el gameplay y les voy a explicar cómo participar. Ok, esta es mi cuenta personal, gente, sí. Yo originalmente utilizo a este amiguito Hawk con las armas que se llaman Avalanche. Me gustaban demasiado, estaban muy buenas. ¿Qué pasó? Ayer las estaba probando y no sé qué pasó. No sé qué le hicieron, no sé qué pasó. Que ya no las sentía tan competitivas. Siguen estando muy buenas, sí, ojo gente, buenas es que hacen un daño decente, competitivas es que hacen un daño capaz de destruir a la meta actual. Gente que salga por allí algún clan o alguna escuadra fuerte y sean competitivas. Fíjense lo que pasó ese man, de verdad que fue comiquísimo. A pesar de eso, ese jugador jugó muy bien. Lo felicito porque en esta batalla me puse a verlo. Al final sí, vi el hangar de él y no tiene un hangar chetado y jugó muy bien. Así que felicito a ese amigo. Ok, estas armas tienen un efecto que se llama bomba, sí, yo lo llamo bomba, que hace que explote el enemigo y causa daño a los que están al lado, sí, a los enemigos que están al lado. Tiene un alcance de 500 metros y son bastante competitivas en contra más que todo de escudos físicos. Hacen un daño bastante bueno. El efecto bomba de esta arma pesada Incinerator es del 118% de probabilidad, ¿sí? De acumulación de efecto. Casi siempre explota. Fíjense cómo explota, 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 explota. Bastante buena esta combinación del Hawk. Se las recomiendo totalmente si las tienen allí disponibles. Ahora, ¿cómo estoy usando el Hawk? El Hawk lo utilizo yo con 3 Cracking Unit y la marca de la muerte cuando lanzo el Kamehameha. De esa forma es que me funciona y no me doy mala vida por ningún otro tipo de módulo pasivo. Me parece que funciona, me parece que sigue siendo bastante buena opción el Hawk. Les voy a mostrar un videito por ahí del Hawk en Liga Diamante. Con algo de lag, gente. Estaba preguntando por qué tengo tanto lag últimamente. Pregunté y por allí al parecer el juego está acomodando los servidores. En estos días jugué y me salió un clan de España. Me salieron 2 clanes asiáticos. Me salió un clan de Irán, creo, si no me equivoco. Gente de muy lejos que yo jamás había jugado. Y según es eso, están acomodando los servidores para volverlos más estables. No sé si sea verdad, no sé si sea falso, pero pregunté y eso fue lo que me dijeron. Entonces bueno, espero que el lag, porque he tenido un lag impresionante. Pero bueno, ya eso no es culpa mía realmente, yo juego otras cosas y de verdad que aquí es donde me da mucho, pero mucho lag. ¿El concurso se acaba cuándo? Ok, ¿y cómo vas a participar? Es súper fácil, gente, la forma de participar. Vas a dejar una marca de tiempo, ¿sí? A través de todo el video puedes dejar la marca de tiempo como te dé la gana. ¿Qué es una marca de tiempo? Ejemplo acá, minuto 4:52, ¿sí? Uf, súper kamehameha de ese Hawk Pinceladas. Algo sencillo, puedes decir lo que te dé la gana y dejas abajo tu ID y tu plataforma. ¿Qué es lo que vas a tratar de no hacer? Hay gente que tiene muchas cuentas de Google y deja el mismo ID. Eso no se debería de hacer.
y Google te puede banear tus cuentas. Así que bueno, evita hacer spam porque si yo me doy cuenta que alguien hace mucho spam, ya saben que no les voy a dar el premio. Ahora, si tú quieres participar muchas veces, lo puedes hacer, pero no lo hagas seguido porque cuando lo haces seguido, sería spam. ¿Sí o no? Súper sencillo con eso. ¿Cuándo se acaba el concurso? El concurso se acaba martes 18 a medianoche. El miércoles 19 estoy publicando los ganadores y los premios llegan entre el 20 y el 21. Ojo con eso, tienes que colocar tu ID bien y tienes que colocar tu ID bien y tienes que colocar tu ID bien. Pero ¿por qué hago énfasis? Porque luego yo no puedo, ojo, cambiar esa información y perdiste el premio. Si no colocas bien tu ID, yo no hago nada después porque no lo puedo hacer. Ojo con eso, porque ya me pasó ya varias veces y de verdad que no puedo hacer nada, gente. No es que no quiera, sino es que no puedo. Yo pregunto y me dice, no hay nada que hacer y yo, bueno, se perdió ese premio. Así que coloca tu ID bien. Si te quieres suscribir a mi canal, súper, súper bien. Eso me ayuda bastante, pero no es obligación. Lo que sí te voy a pedir es que le des like al video y lo quieras compartir con tus amigos, alguien que esté interesado en ganarse esta arma, sería súper bien. Ok, gente, el charanga, aquí lo tengo con las metralletas, con la Begins. ¿Funciona o no funciona? Estas armas hacen un daño bastante decente. Son muy buenas para destruirle el escudo al Arthur. Pero me he topado con el dolor de que no son competitivas. ¿Contra quién no es competitiva? Contra el Minos Escopetas. El daño por segundo que hacen estas metralletas no son lo suficientemente alto para destruir por completo a un Minos chetado, igual que el charanga mío, ¿sí? Y lo que casi siempre pasa es que me lo mata. Ojo, un Minos con escopetas. También hay unos Minos con ciclón que son bastante letales. Pero sí que sirven estas armas en el charanga. El charanga, lamentándolo mucho, me ha decepcionado un poco. Viene a ser como una especie de kit, ¿sí? De titán kit, muy vulnerable contra el Hawk. Y bueno, eso me parece que le quita un poco de lo versátil. Me parece que el charanga funciona muy bien, pero de lejos. Estaba jugando ofensiva de balizas y hubo gente que tenía charanga y yo vi que hizo Raspbound y yo saqué al Arthur y me mató al Arthur insofactamente. Fue una cosa bestial cómo me destruyó al Arthur maximizado, pero tenía escopetas y es algo es muy específico, ¿sí? En general me ha pasado que con las escopetas no es competitivo. Te lo mata muy fácil un Aumin de lejos, un Hawk te lo mata también. Entonces no lo he encontrado tan competitivo al Charanga. Y es un titán bueno. Si tú ya tienes un titán bien nivelado diría yo más de 50 de nivel, y te ganas un Charanga, te diría quédate con tu titán y sigue subiéndolo de nivel. El Charanga es muy bueno, pero no es tan competitivo, al menos que juegues en escuadra. Y hay algunos nodens, etcétera, etcétera. Fíjense que acá trato de sacarle el juguito al charanga para que no me lo maten tan rápido. Pero la gente me lo quería matar. Y porque sí. Y bueno, esa es mi opinión acerca del charanga. No se te olvide participar. Dejar tu comentario con la marca de tiempo. Si no sabes cómo dejar la marca de tiempo, voy a dejar un ejemplo en el comentario fijado, ¿sí? Para que te guíes de cómo se hace una marca de tiempo. Esa batalla estuvo muy buena, gente. Ya falta un minuto para que se acabe. Y fíjense cómo el enemigo seguía presionando. Mi equipo estaba un poco atrás. Yo estaba atrás también. Pero a la final, bueno, salimos hacia adelante. Y fíjense estos últimos segundos. Una vaina loca. Yo pensé que íbamos a perder. Cuando pasa esto, gente, de verdad que no entiendo por qué no van a luchar por la baliza del centro.
estos segundos son sumamente importantes para que el resultado sea favorable a nosotros. Piensa que yo me voy y trato de hacer lo posible por mantener el control de esa baliza. Y déjame en los comentarios, si yo no fuese ganado esta baliza, ahí llegó gente, pero si no fuese peleado al principio esta baliza, fuésemos ganado. Aquí fue una pequeña equivocación porque de verdad que no me imaginé que iba a venir ese Nodens al medio. Y dije, acá en este momento yo decía, perdimos. Coño de su madre, perdimos. Decía yo cuando estaba jugando. Pero bueno, a la final, esos segundos que se mantuvo de más la baliza central fueron suficientes para poder obtener la victoria. Pero de verdad que esta batalla estuvo así. Casi, casi que la perdemos porque estuvo muy, pero muy competitiva, de verdad. Pudimos ganar, como quien dice, por una pequeña, no sé, una pequeña fracción de diferencia en el control de balizas. Bueno, gente, me despido. Que la siga pasando muy bien. Bye, bye.